Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchísimas gracias. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Son las 5 de la mañana con 31 minutos y la temperatura aquí en el centro de Monterrey está marcando solamente 18 grados centígrados. Tenemos viento ligero a 5 kilómetros por hora, humedad muy elevada hasta el 93% y de hecho se registran bancos densos de niebla en gran parte del área metropolitana de Monterrey, así que a manejar con muchísima precaución. Dificulta un poquito la visibilidad, así que maneje con precaución, salga con un poquito más de tiempo de casa. La presión atmosférica estable marca 1012 milibares. Esperamos que hoy por la tarde pueda llegar el termómetro a alcanzar 30 grados centígrados. Se mantiene el cielo medio nublado y muy ligero el pronóstico de precipitaciones. Es más, es casi nulo. Iniciamos esta semana ya con estabilidad atmosférica. Martes, miércoles, jueves y viernes esperamos la presencia de cielo medio nublado a mayormente despejado con mínimas temperaturas de 17 a 19 grados y las máximas entre 27 a 31 grados centígrados. Para la próxima mitad de semana esperamos que a partir del próximo miércoles o jueves pueda ingresar un nuevo sistema frontal a la región y puede traer consigo nuevamente descenso ligero en la temperatura. Para el próximo jueves podemos estar marcando solamente 26 grados. Viernes y sábado para el fin de semana, temperaturas máximas por la tarde de 23 a 24 grados. Y vea usted, viernes y sábado podríamos amanecer con temperaturas de 12 a 15 grados por la mañana. Así que desde ahorita preparar un suétercito ligero para el próximo fin de semana. Vemos lo que sucede actualmente en el mapa de satélite. Vemos cómo poco a poco comienza a dominar la estabilidad atmosférica. No tenemos ya gran nubosidad presente en el territorio nacional. Sin embargo, dominando todavía sobre el sureste mexicano, lo que ocasiona todavía potencial de precipitaciones en algunos puntos del sureste de nuestro país. Vemos en Veracruz máxima de 27 para hoy, en Cancún 29 grados, con pronóstico de precipitaciones vigente. En Acapulco y Guadalajara máximas de 28 a 31 grados centígrados, Dallas, McAllen máximas de 28 a 32, en Saltillo 29 grados, Chihuahua y Tijuana despejado con máximas de 25 a 29. En Hermosillo hoy una máxima temperatura de 32 grados, cielo despejado va a estar dominando también. En San Antonio, Laredo, Houston máximas de 28 a 32 grados, Torreón también con 32. El DF amanece solamente con 11 grados, la máxima va a llegar a 24, sin embargo se mantiene el cielo despejado. En Oaxaca y en Mérida también gozando de cielo soleado y máximas temperaturas de 25 a 29, Tampico medio nublado con máxima de 25 grados centígrados. Y hoy debido al cambio de horario que ya estamos estrenando esta semana con una horita más de sueño, que bueno, la vamos a sentir nada más los primeros días, la salida del sol a las 6:45 de la mañana y la puesta va a ser muy tempranito, a las 6 de la tarde con 3 minutos, horas total de luz solar, 11 horas con 18 minutos y el próximo 30 de octubre cambiamos de fase lunar a cuarto creciente en punto de las 8 de la noche con 48 minutos. Es el pronóstico del tiempo. Un placer acompañarle, que tenga un excelente inicio de mañana. Muy buenos días, Jorge, Carla, buenos días a todos en casita. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Temperatura en momento aquí en el centro, 18 grados centígrados, tenemos humedad muy elevada, marcando hasta el 93% y de hecho se registran densos bancos de niebla en gran parte del área metropolitana, así que manejar con muchísima precaución. La presión atmosférica es de 1012 milibares. Hoy esperamos condiciones de cielo medio nublado con máxima temperatura por la tarde que puede alcanzar hasta 30 grados centígrados. Vemos los siguientes 5 días, esperamos una semana estable en cuanto a temperaturas mínimas entre 17 y 19 grados, las máximas entre 27 hasta 31 grados centígrados en el caso de mañana. Sin embargo, a partir de casi para finalizar la próxima semana, viernes y sábado esperamos temperaturas al amanecer solamente entre 12 a 15 grados y las máximas entre 23 a 24, ya que se aproxima nuevamente un sistema frontal. Más adelante le platico todos los detalles. Quédese con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, son casi las 6:30 de la mañana, no se le va a hacer tarde, vamos con la información del pronóstico del tiempo. A extremar precauciones ya que al momento se registran densos bancos de niebla en gran parte del área metropolitana de Monterrey, así que maneje con muchísima precaución, a tomarse su tiempo ya que esta niebla dificulta un poquito la visibilidad, así que importante que lo tome en cuenta. Veamos la condición actual, la temperatura aquí en el centro de Monterrey, 18 grados centígrados, viento del noroeste a 5 kilómetros por hora, humedad del 93% y presión atmosférica de 1012 milibares. Veamos cómo amanece el resto del área metropolitana, que vemos temperaturas muy frescas todavía esta mañana en algunos puntos, en el caso del sur de la ciudad, en la Estanzuela solamente está marcando el termómetro 13 grados centígrados, en García, el Obispado, Guadalupe son 16 grados los que marca el termómetro, en San Bernabé y en Cumbres 17 grados centígrados, San Pedro con 18 grados, al igual que en San Nicolás y en Escobedo, 19 grados el termómetro sobre Cadereyta y en Apodaca. Y esperamos que la temperatura por la tarde pueda alcanzar hasta 30 grados, la presencia de cielo medio nublado se va
va a mantener el transcurso del día y esperamos una semana estable en cuanto a temperaturas máximas entre 27 a 31 grados centígrados, mínimas entre 18 a 19, cielo de medio despejado a completamente soleado, y a partir del fin de semana es cuando esperamos que las condiciones bajen mucho en cuanto a temperaturas. Se acerca un nuevo sistema frontal a la región y puede estar llegando ya en las siguientes horas y estará generando un descenso importante en la temperatura. Hablamos solamente de temperaturas por la tarde entre 23 a 26 grados como máxima, son temperaturas agradables que pueden registrarse, y por la mañana solamente entre 12 a 15 grados la temperatura marcando para viernes y sábado. Vemos actualmente la imagen de satélite, lo que sucede con los sistemas que están dominando. Actualmente vemos que domina el cielo despejado en gran parte del territorio nacional, lo que indica estabilidad atmosférica para las siguientes horas en gran parte del país, así que se descartan la probabilidad de precipitaciones principalmente en el norte y en el noreste mexicano, ya que dominan los sistemas de alta presión. Este sistema frontal, el número 8 de la temporada, todavía está dejándonos temperaturas frescas al amanecer en todo el noreste del país y parte del norte, así que bueno, a disfrutar esas temperaturas y cargar un suetercito ligero principalmente al sur de la ciudad, que es donde la temperatura se encuentra al momento un poquito más fría. Y también monitoreamos esos sistemas que presentan potencial para desarrollo ciclónico 10 a 30% respectivamente, y hasta el momento generando ligero pronóstico de precipitaciones en Cancún con máxima temperatura de 29 grados, en Veracruz 27, también se presenta pronóstico de precipitaciones en Acapulco, en Guadalajara máximas de 28 a 31 grados, Dallas, McAllen las máximas entre 28 a 32, en Saltillo 29 grados, en Chihuahua despejado con máxima de 29, en Hermosillo máxima de 32, también con la presencia de cielo completamente despejado. Vemos lo que sucede en el Valle de Texas, San Antonio, Laredo, Houston, las máximas entre 29 a 32, la presencia de cielo medio nublado. El DF amanece solamente con 11 grados, la máxima esperamos que llegue a 24, y el cielo despejado hasta el momento sin pronóstico de precipitaciones. Tampico máxima de 25, en Oaxaca y en Mérida cielo despejado y las máximas van entre 25 a 29 grados centígrados. Y esperamos que el amanecer se presente ya a partir de ahorita, 6 de la mañana con 45 minutos y la puesta será a las 6 de la tarde con 3 minutos, tendremos un total de luz de día de 11 horas con 18 minutos, y debido a este cambio de horarios que tendremos el amanecer pues un poquito más temprano, el atardecer muy temprano también, y la nueva fase lunar que estaremos presentando el próximo 30 de octubre será cuarto creciente en punto de las 8 de la noche con 48 minutos. Es el pronóstico del tiempo, les deseo que tenga un excelente inicio de mañana y una excelente semana. La temperatura de momento marcando 18 grados centígrados, recuerda que tenemos la humedad muy elevada al momento, marcando su 93%, y se registra niebla en gran parte del área metropolitana de Monterrey, así que extreme precauciones al manejar, importante que la niebla dificulta la visibilidad a menos de un kilómetro, así que importante extreme precauciones. Vemos el resto del área metropolitana, 13 grados en la Estanzuela y dominando temperaturas entre 16 a 18 grados centígrados. Vemos las siguientes horas, esperamos temperatura de 30 grados como máxima para hoy, en eso de las 3 o 4 de la tarde, con la presencia de cielo medio nublado dominando y hasta el momento sin pronóstico de precipitaciones. Vemos toda la semana, se mantienen temperaturas entre 17 y 19 grados y las máximas entre 27 a 31 grados centígrados para finalizar la próxima semana, jueves, viernes y sábado, con máximas temperaturas entre 23 a 26 grados, temperaturas agradables debido a la presencia de un nuevo sistema frontal que está por arribar a nuestra región. Hoy el amanecer a las 6:45 de la mañana y la puesta será a las 6 de la tarde con 3 minutos. Es el reporte, el pronóstico, vamos con Pedro Piña y los deportes. Así es, muy buenos días. A manejar con precaución y a salir con tiempo de casa es la recomendación que podemos hacerle debido a la niebla presente en gran parte del área metropolitana de Monterrey, que dificulta la visibilidad al manejar por lo menos a un kilómetro. Recuerde que la niebla pues es lluvia, agua, gotas de agua, perdón, suspendidas en el ambiente, y es lo que hace que se mantengan la niebla presente en gran parte del área metropolitana. Vemos la temperatura en momento, 18 grados aquí sobre el centro de Monterrey y la humedad marcando hasta el 93% y presión atmosférica de 1012 milibares. Veamos el resto de la área metropolitana, comienzan a dominar temperaturas desde 13 grados, en el caso de la Estanzuela, al sur de la ciudad solamente esa temperatura marcando, 16 grados en García, en el Obispado, en Guadalupe se registra esa temperatura, en San Pedro 18 grados, Cumbres, San Bernabé marcando 17 grados la temperatura, y en Cadereyta se presentan 19 grados. Y hoy esperamos como máxima una temperatura de 30 grados y la presencia de cielo medio nublado va a estar dominando en el transcurso del día, y vemos los siguientes 5 días, mínimas temperaturas entre 17 y 19 grados, las máximas entre 27 a 31, y a partir de jueves, viernes y sábado viene un descenso importante en la temperatura, ya que ingresa un nuevo sistema frontal a nuestra región. Tendremos temperaturas por la mañana entre 12 a 17 grados y las máximas van a alcanzar solamente entre 23 a 24 grados centígrados. Y hoy el amanecer ya presentándose en punto de las 6 de la mañana con 45 minutos y la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 3 minutos. Es el pronóstico del tiempo, que se conoce tras más información.
¿Qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Temperatura aquí en el centro de Monterrey es de 18 grados centígrados. Tenemos humedad elevada hasta el 93% y presión atmosférica de 1012 milibares. Veamos cómo amanece el resto del área metropolitana. Vemos temperaturas muy frías esta mañana en la Estanzuela, solamente marcando 13 grados. El resto del área metropolitana en Guadalupe, en el Obispado, García, 16 grados. Y en Cumbres, al momento 17 grados centígrados, dominando entre 18 y 19 grados las temperaturas. Aquí en el centro, 19 grados la temperatura. Al momento, máxima que podremos alcanzar para hoy, 30 grados centígrados, la presencia de cielo medio nublado, dominando en el transcurso del día, martes, miércoles y jueves, mínimas de 17, 19 grados y las máximas esperamos que se ubiquen entre 27 a 31 y a partir del próximo jueves, viernes y sábado viene un descenso en la temperatura debido a un nuevo sistema frontal, estaremos marcando por la tarde solamente entre 23 a 26 grados, temperaturas agradables y por la mañana temperaturas entre 12 a 17 grados centígrados. Vemos actualmente la imagen de satélite dominando la estabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional, sin nubosidad al momento, sin embargo tenemos sistemas actuales, una baja presión aquí la podemos ver sobre el Océano Pacífico que presenta un 40% de potencial para desarrollo ciclónico, al momento se formó la tormenta tropical Hanna sobre aguas del Mar Caribe, no afecta a territorio nacional muy cerca de las costas de Nicaragua, sin embargo al momento no representa un riesgo para costas nacionales. Vemos las temperaturas en gran parte del territorio nacional, en Cancún máxima de 29 con probabilidad de precipitación, en Veracruz 27 grados, Acapulco 31, en Guadalajara con 28, la presencia de cielo medio nublado, en McAllen, Dallas máximas de 28 a 32, todo el noroeste mexicano, Chihuahua, Tijuana, en Saltillo también máximas temperaturas de 29 grados y cielos completamente despejados, en Hermosillo máxima de 32, San Antonio, el área de Houston, las máximas hoy entre 29 a 32 grados, cielo medio nublado dominando, el DF amanece solamente con 11 grados y la máxima se espera que esté llegando a 24, sin pronóstico de lluvias y cielo despejado, Tampico 25, Oaxaca y Mérida máximas de 25 a 29 y también con la presencia del cielo completamente despejado. Y el amanecer, bueno, se presentó en punto de las 6 de la mañana con 45 minutos y la puesta será muy tempranito a las 6 de la tarde con 3 minutos, 11 horas 18 en total de luz solar. La siguiente fase lunar va a ser cuarto creciente el próximo 30 de octubre en punto de las 8 de la noche con 48 minutos. Es el pronóstico del tiempo. Seguimos con más información. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, nuevamente les saludo con gusto. Veamos la información actual, temperatura aquí en el centro de Monterrey es de 20 grados centígrados, humedad al 87% y presión atmosférica de 1012 milibares. Y esperamos que por la tarde pueda llegar a temperatura hasta 30 grados centígrados, la presencia de cielo medio nublado va a estar dominando y ya en esta semana estaremos gozando de periodos importantes de sol, martes y miércoles mínimas de 18, 19 grados por la mañana y por la noche y las máximas por la tarde entre 27 a 31 grados centígrados y aparte a partir de jueves, viernes y sábado viene un ligero descenso en la temperatura debido a la llegada de un nuevo sistema frontal. Traerá consigo temperaturas máximas por la tarde solamente entre 23 a 26 grados y las mínimas muy agradables solamente entre 12 a 17 grados centígrados. Continuamos con más información. Muy buenos días. Encuentra dominando en gran parte estabilidad atmosférica, sin nubosidad presente, altas presiones dominando, sin embargo, tenemos todavía sistemas los cuales monitoreamos sobre el Pacífico, hay un 40% de potencial para desarrollo ciclónico muy cerca de las costas de Oaxaca, costas de Chiapas, generándose este flujo de humedad, dejando precipitaciones, también otra zona inestable esta mañana, ya formándose la tormenta tropical Hanna sobre el Mar Caribe, afectando muy lejos del territorio nacional, hasta el momento no representa un peligro para cosas nacionales, estaremos monitoreando muy de cerca su posible trayectoria y vemos hoy las condiciones en Cancún, en Veracruz, cielo medio nublado con máximas de 27 a 29 grados centígrados, en Acapulco, en Guadalajara máximas entre 28 a 31 grados, en Dallas y en McAllen las máximas de 28 a 32 también con cielo despejado dominando al norte del país. Y en parte del sur del Valle de Texas también se vive el cielo despejado y las condiciones atmosféricas estables con máximas entre 28 a 32 grados. En el caso de Houston, en el área de San Antonio, la presencia de cielo medio nublado. En el noroeste vemos en Hermosillo despejado con máxima de 32. El DF amanece solamente con 11 grados y la máxima se espera que llegue a 24 grados centígrados. Tampico mínima de 21, máxima de 25 grados. Y en Oaxaca y en Mérida despejado, condiciones estables y máximas temperaturas de 29 grados. Hoy el amanecer fue a las 6:45. 5 de la mañana y la puesta del sol esperamos a las 6 de la tarde con 3 minutos, 11 horas 18 minutos de luz solar, próxima fase de la luna, cuarto creciente el próximo 30 de octubre a las 8 de la noche con 48 minutos. Es el pronóstico del tiempo, un placer acompañarle, muy buenos días, continuamos.
continuamos con información del pronóstico del tiempo y esperamos que la temperatura por la tarde pueda alcanzar hasta 30 grados y el cielo se va a mantener medio nublado esta mañana. Las condiciones de 18 grados centígrados en el área metropolitana de Monterrey. Vemos los siguientes 5 días. Esperamos temperaturas por la tarde entre 27 a 31 grados. La presencia de cielo medio nublado a despejado va a estar dominando en gran parte de esa semana y esperamos que para el próximo fin de semana se acerque un nuevo sistema frontal a partir del próximo jueves o viernes y puede traer un descenso importante en la temperatura, ya que por la mañana podríamos alcanzar temperaturas solamente de 12 a 15 grados y por la tarde que se estacionen las temperaturas entre 23 a 26 grados centígrados, temperaturas agradables y por lo pronto estabilidad atmosférica para este inicio de semana. Es el pronóstico del tiempo, continuamos con más información. Muy buenos días, nuevamente con la información del pronóstico del tiempo. Iniciamos la semana y esperamos una temperatura máxima que puede llegar por la tarde hasta 30 grados. La presencia de cielo medio nublado va a estar dominando en el transcurso del día y vemos los siguientes 5 días. Esperamos hasta el momento una semana muy estable, cielo medio nublado dominando y mínimas de entre 17 y 19. Las máximas van a alcanzar entre 27 a 31 grados centígrados, pero a partir de la próxima, próximo fin de semana es cuando esperamos nuevamente cambios en las condiciones, ya que se acerca nuevamente un sistema frontal que trae consigo condiciones estables, temperaturas mínimas entre 12 y 15 grados por la mañana y las máximas se van a encontrar entre los 23 a 24 grados, temperaturas frescas y agradables que se esperan para el próximo fin de semana. Apreciamos actualmente la imagen de satélite y vemos que está dominando los sistemas de alta presión, cielos despejados, sin nubosidad presente al momento en gran parte del territorio nacional, sin embargo continuamos monitoreando las dos zonas inestables que se presentan muy cerca del sureste mexicano que presentan potencial para desarrollo ciclónico en las siguientes horas. Vemos las temperaturas en Cancún, en Veracruz, máximas hoy de 27 a 29 grados centígrados con cielo medio nublado. En Cancún, pronóstico todavía de lluvias. Acapulco, Guadalajara, máximas de 28 a 31 grados. En Dallas y McAllen, máximas de 28 a 32. En Saltillo, en Chihuahua, máximas de 29. Y dominando los cielos despejados en gran parte del norte y noroeste mexicano. En Hermosillo, máxima de 32 grados. San Antonio, el área de Houston, las máximas para hoy entre 28 a 32 grados. La presencia de cielo medio nublado, sin precipitaciones al momento. Vemos el DF, cielo despejado, también va a estar dominando, amaneció con temperatura de 11 grados, la máxima se espera que llegue a 24, en Tampico 25, la presencia de cielo medio nublado, en Oaxaca y en Mérida cielo despejado y las máximas temperaturas van en un rango entre 25 a 29 grados respectivamente. Y el amanecer se presentó a las 6 de la mañana con 45 minutos, la puesta del sol esperamos a las 6 de la tarde con 3 minutos, horas total de luz solar 11 horas con 18 minutos. La siguiente fase de la luna será el próximo 30 de octubre, cuarto creciente en punto de las 8 de la noche con 48 minutos. Entonces, el pronóstico del tiempo. Continuamos con más información. Muy buenos días.